Venimos hoy a visitar a doña Marta, Armando y Mateo. Hay perros aquí. Hoy venimos de parte de Yolanda, de Nevada. Y es que ella nos había dicho que le entregáramos esta despensa que traemos hoy acá a una abuelita que salió allá con los de las frutas, pero como no quiso la señora esa bendición, entonces la traemos aquí con Mateo. Espero que no se enoje nuestra amiga Yolanda de Nevada. Pero como ya habíamos comprado la despensa, no podíamos tenerla más tiempo allí. Así que habría que irla a dejar con algún caso de urgencia, porque no se puede quedar ahí la verdura y fruta desperdiciada. Bueno, pues aquí siempre nos da la bienvenida las flores de doña Marta, que cada vez han crecido más, vean ustedes. Y allí está la abejita también succionando el néctar. Qué bonita la naturaleza. Y veamos, aquí encontramos a doña Marta haciendo la limpieza de su casa, mientras Mateo se pasea por su corredor. Ha estado enfermo, nos cuenta doña Marta. Y es que así es en las aldeas. Santo Dios, y aquí también en las aldeas, lo poquito que tienen lo regalan, porque es una forma de agradar al visitante. Gracias aquí, Armando, por esta bebida. Muchas gracias. Y hablando de Armando, Armando, buenos días, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo ha estado todo? Ahorita bien. ¿Todo bien? Ajá. ¿No te has enfermado ahora? Ahorita no. No. Sí. Todo tranquilo. ¿Solo granos? ¿Ah? Ah, granos. Ajá. O sea, se compra pomada. Pero, ¿dónde te bañas vos? Aquí. En la regadera. ¿Por qué saldrían? Ah, piquete de sancú. ¿Qué sancú lo que hay? Hola, si puede pues. Estar en gran. ¿Y hay veneno para sancú? ¿No tenés mosquitero o pabellón? Ah, pabellón sí, pero más cuando me meten, más se meten. También se meten. Ajá, ahí se quedan adentro los zancudos. Ajá. Cuando yo me meto, ¿sabes? Ya se también meten. También se meten eso. Ay, Dios. Hay veneno con unos. ¿Cómo se llama? Como te cuesta 10. Ajá. Pero se van los zancú. Ah, es como una espiral, ¿verdad? Ajá. Que echa humo. Ajá. Ah, bueno. Le ha dado granos entonces aquí a Armando por tanto zancudo, ¿eh? Y él también pellizca también su pie, por eso. ¿Se pellizca el pie? Ajá. Ah. Diga, ¿podés? ¿Podés dar granos? Yo dije, no, pellizca, no entiendo. Ah, se pellizca el, él mismo su piel. Ajá. Ah, porque te pica, ¿no? Ajá. Pica bastante. Sí, pica más. ¡Hala! ¿Y todo el cuerpo está lleno? ¿Ah? ¿Todo el cuerpo? ¿Todos sus pies? ¿Todos los pies? Ajá. ¿Dónde se queda? Tengo. Ajá, mucho zancudo. Bueno, sé qué. Ajá. Pero el pabellón no te ayuda en nada. No, no me ayuda en nada. No te ayuda en nada. No. Ay, Dios, hermano. ¿Quieres leche, Mateo? Una cola. Bueno, pues gracias al apoyo aquí de Yolanda de Nevada, hemos traído aquí esta abundante despensa y clasificada también como despensa balanceada, porque contiene de todo: frutas, verduras, granos básicos, carnes. Y tal como dijo el doctor, no compartimos la salsita Natura, ni los fideos, tantas pastas, tantas harinas que solo hacen bulto. Pero en cuestión de alimentación no es adecuada. Más en los casos donde hay niños. Necesitan leche. Necesitan huevos. Incaparina. Allí está entonces la bendición que la otra señora abuela de los de las frutas no quiso aceptar. Porque no quería salir en cámara, dijo. Pues entonces la reenfocamos o la reubicamos aquí con doña Marta, Armando y Mateo, que también necesitan
de nuestro pollo. Allí está el pollo. Allí está también la leche. Un bote grande de leche. Los granos básicos que no pueden faltar. Y también le vamos a dejar aquí a doña Marta dinero en efectivo, porque ella también tiene que comprar maíz o cualquier otra cosa que necesiten aquí en su hogar. Allí está Mateo también feliz por las frutas. Y es que ahora sí, ahora sí se ve que quiere comer sus frutas, porque la última vez que vine no traía yo frutas, estaba triste ahí Mateo, pero cuando se puede, se puede, y cuando no, pues también traemos lo que se pueda. Ahí está, fruta y verdura abundante, arroz, no puede faltar, el azúcar, el aceite, todo, hasta jabón. Cuando no se roban el dinero, nos alcanza hasta para disfrutar de un delicioso café con leche. Total gastado entonces, Yolanda, 1044. Y le vamos a entregar a doña Marta 456 quetzales. Doña Marta, buenos días, ¿cómo estamos? Bien. ¿Todo bien? Sí. ¿Qué tal de salud? Bien, pues. Ahorita tengo todas mis cosas para bueno. Comer. Ajá. Ahorita tengo mis frijoles de fuego. Ajá. Y frijoles de comer. Ah, ok. Y ahorita también el fuego. ¿Cómo la han pasado, doña Marta? Bien. ¿No se han enfermado? No, ya no. Todo tranquilo. Solo mi nene, sí. ¿Ah? Él sí. ¿Qué tiene? La calentura. ¿No se le quita la calentura? Ay, yo. Mucha fiebre. ¿Sí? ¿Cómo estamos? Por... papá. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Estoy mal, vecino. Estoy mal. Ah. Le dio fiebre. ¿Qué más le dio a Mateo? Asiento, vecino. Asiento. Diarrea. Ajá. Yo compré un alcohol y con este que bajó la calentura. ¿Le duele su estómago? ¿No le duele su estómago? ¿Cuál? Se le inflama. Sí, se hincha. Sale sangre. Dos veces se hinchó y yo hago con salado. Y ahí me dicen pues que se tome pues. Sí. Y como es, se quita. Y por amarillo y se hace. Híjole. Se le inflama su parte íntima a Mateo. Ajá. ¿Y qué hace usted, doña Marta? Yo hago con sal. ¿Agua con sal hecha? Sí. Ya dos veces hice así. ¿Y la orina cómo es? Pura amarillo. ¿Amarillo? Ajá. Ah, ¿no será que tiene esta cosa que le da hepatitis? Infección, dice mi hermano. O infección urinaria, así pues. Se le inflamó ahí entonces. Sí. ¿Llora cuando orina? No, no chilla. No. ¿Sabes por qué? Por amarillo, güey. Y es bien hinchado, sus huevos se ponen dos veces. Yo hago con salado. Y quieren que hay remedio. Ajá. Y... ¿Lo ha llevado al centro de salud, doña Marta? Ajá. ¿Lo llevó? No, lo va a llevar también. ¿Cuándo lo va a llevar? Hay que llevarlo, va, porque eso es preocupante. Uh-huh. ¿Y come Mateo, no? Solo un poquito, come, no come tanto. No come tanto, ¿verdad? No, por la calentura que tuvo. Ajá. Y puede decirme, mala Lola, todo sé que está. Ah. Bajó de peso. Sí, y yo doy su tortilla, no come. No come. No come, poquito come. Debe tener parásito también, digo yo. Ahí tiene pues. ¿Verdad que sí? Sí. ¿No tiene lombriz? Tiene. ¿Verdad? Ajá. Oh. Pobre Mateo entonces. Sufre de parásitos, lombrices y todavía sí infección urinaria. Remedio.
Ah, bueno, le voy a dejar aquí dinero entonces, doña Marta, para que pueda llevar ahí a Mateo a donde corresponde, en este caso, allí al centro de salud, y que le receten su medicamento, ¿verdad? Y que usted pueda comprarlo. Le voy a entregar entonces, doña Marta, 456 quetzales. 100, 200, 300, 400, 420, 440, 450, 455, y ahorita le voy a entregar el quetzal para que quedemos cuadrados ahí, doña Marta, con 456 quetzales. Ahorita de una vez le entregamos aquí el quetzal, 456 quetzales. Esto de parte de la suscriptora Yolanda de Nevada. Vaya. Para que lleve a Mateo ahí el doctor, doña Marta. Vaya, gracias por todo, uh-huh. La gente que me están ayudando. Cuando tengo mis cosas para comer, ahorita tengo mi tortilla, tengo mi comida. Ajá. Y gracias por la gente que me están ayudando por todo. Es cierto. Muy bien, doña Marta. Ahí cuidan a Mateo, pues. Bueno. Ahí llevan al doctor. Bueno. Bueno. Y aquí está nuestro amigo Mateo. Ve, Mateo no pierde tiempo, está comiendo sus uvas. Eso es lo que le gusta a Mateo. ¿Va, Mateo? Bueno, muchas gracias por todo. Ya antes nos están ayudando por todo. Yo sigo orando por todo. María Salgado, Pablo, personas de California. Sigo orando por todo. Toda esa bendición. Por Yolanda de Nevada también. Por Yolanda de Nevada. Sí. Bendición, orando por todo. Vaya. Toda esa bendición. Muy bien. Sí, orando también donde usted va también. Gracias. Gracias, Armando. Bueno, pues ahí disfrutan ustedes la despensa. Disfrutan también el dinero en efectivo, más que todo para el médico que tiene que chequear a Mateo. Y pues ahí está la despensa. Todo esto gracias al apoyo de Yolanda de Nevada. Vuelvo a repetir, esto era para otra persona que ella me había dicho, pero dicha persona no quiso la despensa y se vino aquí también, donde se necesita también bastante. Bueno, pues cuídense. Nos vemos a la próxima. Vaya, gracias.